Hace rato que el Señor me estaba quebrantando para predicar de Génesis a Apocalipsis y tener prédicas expositivas con relación a la Biblia, ¿verdad? Una prédica expositiva es donde vos exponés el texto y lo que el autor quiso decir a la gente de ese contexto, y después extraer las partes prácticas para nosotros, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer tipo una pincelada desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Seguramente vamos a tener también prédicas temáticas. No sé si lo voy a hacer así todo corrido, o voy a agarrar de repente Génesis y ya voy a comenzar también con el Nuevo Testamento. Para ir enseñando la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con Génesis. Ahora, voy a hablar seguramente unos 7 minutos dando una introducción. Entonces, el sábado que viene ya arrancamos fuerte. Ustedes saben que Génesis es el primer libro de la Biblia y fue escrito por Moisés. Entonces, tenemos que saber que para mirar correctamente a este libro, que es una narrativa de las cosas, del comienzo de todas las cosas, tenemos que entender que fue Moisés el que escribe. ¿Y cuándo escribe Moisés? Cuando ellos salieron liberados por Dios de la tierra de Egipto, del cautiverio de Egipto. Entonces Moisés le está escribiendo a una audiencia específica. No vaya a pensar que eso fue, sí es también, como es palabra de Dios, es también escrita obviamente para nosotros, porque la Biblia es un todo, ¿verdad? Pero primeramente, para analizar y quitar las conclusiones correctas de un libro de la Biblia, tenemos que ver el contexto a quienes fueron escritos. Entonces fue escrito primariamente para esa gente que estaba saliendo de la esclavitud. La gente que estaba en la esclavitud en Egipto, ¿qué contexto tenían? Ellos tenían un contexto de ser esclavos. Le veían a Faraón como una representación de la divinidad. El sol, la luna y el agua representaban también ciertamente dioses. Había un politeísmo. Entonces, cuando Moisés escribe, obviamente está hablando del origen de todas las cosas, ¿verdad? Y prácticamente en la mayoría de los estudios teológicos ustedes pueden ver que van a ver que Génesis se divide de Génesis 1 al 11 y de Génesis 12 a los siguientes capítulos, ¿verdad? Los primeros 11 capítulos serían tipo el origen de todo y también relacionado a la humanidad, y después ya cómo Dios le escoge a Abraham para hacer un pueblo. Entonces, en ese contexto Moisés escribe y dice el primer versículo del primer capítulo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay documentos de la cultura sumeria y mesopotámica donde manifiestan la existencia de un diluvio y también la creación de la humanidad a través del agua, que de la turbiedad del agua salieron unos dioses, y estos dioses les crearon a los seres humanos para que sean sus sirvientes. ¿Ok? Entonces Moisés abiertamente dice que no, que en el principio no fueron varios dioses, que es un solo Dios, un Dios glorioso. Él crea los cielos y la tierra. Él crea, es el dueño del poder, es el dueño de la energía, es el dueño de la materia y dueño del espacio. Y cuando Él crea, porque también en ese contexto la creencia pagana era que ese desorden tenía algo que ver con el poder de los dioses, porque había una lucha entre el Dios desorden y el Dios bueno. Entonces es como que el Dios bueno tenía que vencer al desorden
primeramente para poder crear después la humanidad. Y Moisés abiertamente dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Moisés demostrando que el Dios eterno, Elohim, es el nombre de Dios en esta parte del comienzo de la Biblia, es dueño del día y de la noche. No es que había un Dios de la oscuridad y un Dios de la luz, como muchos hasta hoy día quieren poner, ¿verdad? La lucha del diablo, la lucha contra Dios. ¿Quién vencerá, verdad? No. Dios es dueño de todas las cosas. Él es el Señor de todo. Y también que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. No es que de las aguas salían. Dios creó las aguas también. Bueno, continuemos. También en ese contexto, Moisés tenía presente de que los faraones y sus linajes eran representantes de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces Moisés le escribe a los seres humanos y le dice que Dios les creó a imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No era solo el linaje de Faraón los que tenían control y autoridad sobre todas las cosas. ¿Sí? Dios le creó al ser humano y a sus descendientes para que ellos puedan administrar la tierra con justicia. Esa palabra sojuzgar significa explotar algo y quitar lo mejor de ese algo. Refiere a una investigación, a un trabajo en la materia bruta para producir cosas para nuestro bien. Mucha gente dice, no, que la religión quiere hacer que nosotros seamos brutos, que nosotros no seamos gente investigadora. Porque también en ese contexto, el pueblo de Israel, y también como había tantas diferencias sociales, los únicos que podían tipo disfrutar y sojuzgar las cosas eran la gente de clase alta. En este sentido, más que nada con un linaje real, ¿verdad? Y Moisés le estaba diciendo acá a ellos que en realidad todos los hombres tenemos esa capacidad de investigar, de explotar, de procurar sobre todas las cosas creadas. Ya en Proverbios también nos enseña de que Dios nos llama a que nosotros tengamos un método de observación, un método, no sé si nos dice Proverbios un método científico, pero sí nos lleva a que podamos, a través de procesos de observación, poder quitar conclusiones reales. El punto es esto: la raza humana venía de Dios, por lo tanto, no solamente Faraón y su gente tenían dignidad, sino todos los seres humanos eran dignos delante de Dios. Vemos que al hombre no se le encontró ayuda idónea. Yo ya presumo que ustedes leyeron Génesis, porque Génesis ya leímos, ¿verdad? ¿Ya leyeron Génesis? Amén. Gloria a Dios. Bueno, no se le encontró al hombre una ayuda idónea. Dios le trajo a los toros, a los monos y todo eso, y Adán seguramente se reía todo el día, ¿verdad? Pero le faltaba algo en su corazoncito. Y como el Señor dijo que Él les creó al hombre y a la mujer a su imagen, ahí en Génesis 2 podemos ver cómo fue ese proceso. Y evidentemente, cuando habla de que el hombre, que Dios crea al hombre y a la mujer, habla también del propósito de Dios para el ser humano. Es un propósito social. El ser humano fue creado para que viva en una sociedad, que puedan tener una mamá, un papá, hijos, y puedan crecer y puedan sojuzgar la tierra como representantes de Dios.
Ese es un llamado que hasta hoy día lo tenemos. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo, y mientras ustedes leen Génesis, tienen que imaginarse que Moisés está escribiendo. Y le está escribiendo al pueblo que salió de la esclavitud, que tenían conceptos totalmente diferentes a los conceptos que hoy tenemos. Hoy voy a dominar, vos lees Génesis, ya sabes, ¿verdad? Monoteísmo, es una tontería pensar que de la pelea de los dioses salió, los dioses estaban cansados y por eso vino un diluvio. O sea, todo eso para vos te es muy fácil entender. Pero para ellos no era así, entonces Moisés tenía que explicarle. Pero antes de entrar en el tema de la caída, es importante que nosotros veamos que Moisés le quita al pueblo de Israel, le quita al linaje de Abraham. Entonces, en todo Génesis, ustedes pueden ver que se trata de cómo Moisés muestra de que ellos son la familia escogida por Dios. Y de que a través de esa familia, o ese pueblo, o esa nación, Dios iba a bendecir a toda la familia de la tierra. Tal es así que ustedes pueden ver en la caída que Dios dice, de un descendiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Sí? En Génesis 3 pueden ver eso después de la caída. Entonces, de ahí en más, nosotros podemos ver de cómo la maldad creció, ¿verdad? Creció hasta tal punto que Dios dice, no, de esto yo no puedo quitar nada bueno. El ser humano, de ninguno de estos podemos quitar una simiente. Solamente Noé, dice. Y prepara, le dice a Noé que prepare el arca. Entonces ahí vemos que después Noé se queda y tiene 3 hijos. Y de ahí va tejiendo Moisés mientras escribe, apuntando a Set, ¿verdad? A Sem. Sem, ¿verdad? Sem. No sé. Apunta a él y de ahí viene el linaje hasta que llega a Abraham. Vemos en Génesis 12. Y ahí el Señor comienza con Abraham a tener un trato especial y a él ya abiertamente él le dice todo el plan que tiene hasta que Abraham hace el sacrificio de su hijo porque Dios le pide y ahí él le dice al final, voy a leer esa parte y después voy a continuar, ¿sí? Ok. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ya le explico. Entonces, vemos cómo en esa porción de la Escritura sería como la última prueba de Dios a Abraham para dejar por sentado el juramento de que a través de su descendiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Obviamente eso tiene 3 contextos, pero quiero meterle primero en todo lo que tiene que ver con un pacto, porque Dios le hizo un desafío o un mandato a Adán diciéndole que él sojuzgue, que él se multiplique, ¿verdad? Que él pueda ser representante de Dios en la tierra y que iba a tener vida, pero si comía del fruto de la ciencia del bien y el mal, él iba a morir, ¿verdad? Entonces,
Muchos dicen que eso no es un pacto, que Dios no hizo un pacto con Adán, ¿verdad? Pero también vemos en otra parte de la Biblia, justamente estamos leyendo con Chamu antes, cuando Dios le hace un pacto con David, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel, dice, Dios hace un pacto con David, pero en ningún momento usa la palabra pacto. Dice, sí o sí, uno de tus descendientes va a reinar por siempre, uno de tus descendientes me va a hacer una casa. Y después en el Salmo 89 recién vos ves que el salmista dice, Dios hizo un pacto con David y le prometió esto. Entonces con Adán también hubo un pacto, como dice Oseas. En Oseas vemos, voy a ver lo que dice Oseas. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Quiere decir que Adán tuvo un pacto con Dios también y que él traspasó ese pacto. Básicamente, un pacto, ¿qué es lo que es? Es un acuerdo entre dos partes donde ambos se vinculan a hacer cosas, dejar de hacer cosas, se obligan a cumplir ciertos requisitos de una relación. En este caso, Dios le decía, yo te voy a bendecir, voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi pueblo, bajo condiciones de bendición y maldición. Entonces Moisés empieza a escribir y a tejer ese linaje de la promesa, del pacto. Donde vemos que en la última prueba de Abraham, Dios le dice, como vos le diste a tu hijo, yo te prometo que tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Miren esto, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿No les viene un versículo conocido al leer esto o al escuchar esto? El versículo conocido, ¿saben cuál es? Las puertas del Hades no prevalecerán. Podemos ver después, cuando tenemos el entendimiento del Nuevo Testamento, ya que Pablo habla en Gálatas, que Abraham se le prometió algo por medio de la fe, por una promesa, no por cumplir la ley. Por lo tanto, los que tienen fe en esa promesa también son llamados hijos de Abraham. Por lo tanto, los que creen son hijos de Abraham, es decir, la iglesia. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Moisés escribiendo ese linaje de cómo se va dando, la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, empieza a tejerse hasta que es la persona Abraham. Abraham, Isaac y después Jacob. Y Jacob con todos sus hijos que al final le venden a José. José se va a Egipto. José llega, hay una hambruna terrible. Y José le trae otra vez a todos sus hermanos, ¿verdad? Y ahí termina Génesis. ¿Qué hizo Moisés con todo esto? Le estaba mostrando que ellos eran el pueblo que Dios prometió desde un principio, al cual se le iba a manifestar. Y que ese hombre, ¿verdad? Adán, había traspasado el pacto y se había separado de Dios. Pero Dios, en su inmensa bondad, se manifestó a la humanidad y ahora estaba escogiendo un pueblo para manifestar su bendición. En ese linaje de pactos que tienen que ver con una promesa de que Dios será su Dios y ellos el pueblo, bajo bendiciones y maldiciones, tiene totalmente que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque esa simiente de Abraham es la única persona que es totalmente perfecta. Noé falló y todos fallaron. Moisés también falló. Entonces, el único que podía a quien se le podía aplicar las bendiciones, porque
El Señor le dijo a ellos: si vos haces esto, morirás. Si vos haces esto bien, vivirás. Entonces, si el único que puede recibir verdaderamente las bendiciones es Jesús, porque Jesús cumple con todo lo relacionado al pacto, y también debía ser el hijo de una mujer. Ya desde Génesis nos avisa de que Dios tenía que intervenir a través de un nacimiento virginal. O sea, lo de virginal recién en Isaías, pero el Mesías o esta semilla de Dios tenía que venir de una mujer. Tenía que ser un hombre. Y este hombre era el único que podía llevarse las bendiciones de Dios. Después ustedes pueden ver en Deuteronomio, cuando leamos Deuteronomio vamos a entrar en eso. Pero cuando entremos en Deuteronomio, ahí vos vas a ver las bendiciones y las maldiciones. Ni uno de nosotros puede estar en las bendiciones. Ni Israel. Entonces Jesús es el que cumple las bendiciones. Ahora, cuando hablamos de las maldiciones, también Jesús tiene que ver ahí. Porque la Biblia nos enseña que Jesús se hizo maldito. Él llevó la maldición. Él tragó la maldición. Él tuvo que, dice, la copa que yo bebo, dijo, tuvo que tragarse entero el veneno. Entonces, cuando Moisés va escribiendo eso, él va tejiendo. Obviamente ellos no tenían toda la visión que nosotros hoy tenemos, pero por eso tuve que hacer todo rápido. Es Jesús, es el linaje de Abraham que absorbe la maldición del pueblo. El mandato de Dios no hemos cumplido, por lo tanto, malditos somos, maldito aquel que no cumple la ley, pero bendito aquel que cumple la ley. Entonces, en ambas situaciones, Jesús es el que absorbe la maldición y la bendición, por lo tanto, es el linaje. Dice: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién es el que le robó la llave del Hades y la muerte al diablo? Jesús es el que le pisó al enemigo, al que venció. Dice: nadie puede saquearle a un hombre fuerte si primero no le ata a él. Fue Jesús el que ató también al hombre fuerte, el que vence a los enemigos. También Moisés tal vez estaba mirando solo a su pueblo, pero anuncia que todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Esto incluye a los gentiles. Esto no era solamente para los judíos. Moisés está escribiendo ya en Génesis, mostrándonos que también esta gran salvación, y a través del linaje de Abraham, es decir, Jesús, también nosotros íbamos a ser benditos. Y esto es glorioso porque es para todos, para toda la humanidad. La figura de la entrega de Abraham a su hijo es una figura mesiánica también, porque en realidad Dios no quería que Abraham cometa esa locura. A medida que él iba subiendo con su hijo, ya un carnero estaba también yendo a la par. De tal así, cuando es detenido en ese momento, le detiene Dios a Abraham, había un carnero cuyo cuerno estaba, ¿cómo se dice?, atorado entre los arbustos. Es decir, que no era el hijo de Abraham el que iba a recibir el cuchillo del sacrificio. Iba a ser un sustituto. Y ese sustituto es Cristo. Moisés en Génesis nos está dando una obra de arte.
enseñándole a los judíos primero que no es por causa de los dioses que ellos estaban pasando lo que pasaban, sino por causa del pecado de su padre Adán. Pero que ese pecado también está en el corazón de todos, porque Adán cayó, pero después Caín mató a su hermano Lamec, y ahí va mostrando todo ese espiral descendente de maldad hasta que llegamos a Génesis 6, donde el corazón del hombre de continuo todo era maldad, y Dios tuvo que raer de la tierra a través de un gran diluvio que también está registrado en escritos antiguos de la cultura sumeria y de Mesopotamia. Quiere decir que es un hecho real lo del diluvio. Algunos quieren decir que Moisés copió, pero todos sabemos a través de la historia y de estudios serios, y de la mayoría de los asiriólogos dicen que Moisés no usó los materiales sumerios para escribir Génesis. Es más, nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos relata de que él mismo recibió instrucciones de parte de Dios. El problema de la caída. Dios tuvo un plan, y a través de la descendencia de Abraham. Ellos no tenían el plan completo, nosotros hoy tenemos, y sabemos que el descendiente de Abraham es Jesucristo. Podemos ver en Mateo, en la genealogía de Mateo, y en la genealogía de Lucas, podemos ver cómo Jesús es el segundo Adán. Él desciende también de Adán. Y bueno, hermanos queridos, eso es un pincelazo rapidísimo de Génesis, donde nos encontramos con estas verdades. No es la intención de Dios mostrarte ciertos secretos de cosas que pasaron en Génesis. El Señor no nos da información, pero si vos te vas detrás de esas pequeñeces o nimiedades, te vas a perder de esta gloria que hoy te estuve exponiendo. Por ejemplo, el tema de en Génesis 6, los hijos de Dios con las mujeres que se juntaron. Fueron ángeles que poseyeron a mujeres y tuvieron relaciones sexuales. De ellos salieron los gigantes. Hay varias posturas teológicas, pero no es mucha la información. Vos lo que tenés que atender es que Dios estaba detrás de una simiente. Y esa simiente es Cristo. Esa simiente, después de Noé, iban a ser el linaje de Abraham. Y que la maldad del ser humano era mucha, y que, como dice en el Nuevo Testamento, eso sirve de ejemplo a lo que va a ser el día del juicio final. Como dice el apóstol Pablo y el apóstol San Pedro, dicen como los días de Noé, y la gente está así como los días de Noé, no teniendo en cuenta de que Dios es un Dios de misericordia, de gracia infinita, pero también es justo. Por lo tanto, el Señor en un momento dado va a enjuiciar a la humanidad el día de su reino. Entonces, hermanos, en el Génesis tenemos el tema de los días también, que yo sí creo que fueron en 6 días literales, porque Dios también, cuando está haciendo la obra y la creación, Él usa esto para todo lo que va a hacer sus planes. Por ejemplo, ¿Dios necesita descansar? No, Dios no se cansa nunca. Pero en el séptimo día, Él ordenó que se descanse. Y descansó Dios, dice. Pero después en el Nuevo Testamento nos muestran que realmente eso fue hecho para el hombre, porque el hombre sí se cansa. Entonces, todo lo que Dios estaba haciendo también era por el plan que Él tenía. Entonces, en base a esos planes, escribe Moisés y nos da a nosotros una interpretación correcta del Antiguo Testamento.
vemos al final cómo todo se trata de ese linaje y del futuro pacto de Dios con la humanidad por medio de Cristo Jesús, con el sacrificio de Cristo para salvación. Bueno, y con eso termino. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie. Para la próxima vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, gente, ha sido una bendición. Dios nos tocó tremendamente hoy. Hermanos, Moisés le estaba mostrando a esta gente que hay un solo Dios. Y ese Dios es poderoso, soberano y controla todas las cosas. Él tiene control del agua, control del clima, control de todo, aún el corazón del hombre. Y que Dios nos dio esa libertad para escoger lo bueno. Y de que Él se iba a encargar del linaje y de la bendición. Que ningún hombre iba a poder salir victorioso. Él, del linaje que escogió, iba a bendecir a toda la familia de la tierra. Y ese que bendice a toda la familia de la tierra es Jesús. Si alguno de ustedes todavía no le tiene a Cristo en su corazón, o dice: yo, Señor, estoy en falta contigo, o quiero conocerte, la Biblia dice que la bendición de Cristo y de Abraham puede llegar a tu vida por medio de creer en Cristo. Tenemos un Dios glorioso. En Génesis se le ve a Dios dueño y Señor de todo, tejiendo el hilo de la historia de la salvación, y en ese libro también estaba tu nombre, porque vos también sos un descendiente de Noé y de Adán. Y la Biblia dice que Él quiere que seamos bendecidos en Cristo.